Prácticamente todos los PLCs actuales disponen de un reloj de tiempo real, es decir, están almacenando la hora y la fecha en el dispositivo. Para acceder a ellos, en la serie CS y CJ y CP, pues incluyen unas instrucciones muy prácticas de comparación de tiempo que nos permiten programar de forma sencilla eventos en función de una fecha determinada. La instrucción es un poco farragosa porque requiere primero una palabra de control, después dónde va a estar la fecha actual, la fecha del PLC, que normalmente será en el área A351 y siguientes, y dónde voy a con qué voy a comparar esa fecha, que la podré poner en una palabra de control cualquiera. Para la fecha necesito utilizar tres canales, del A351 a la A353. Y además tengo un cuarto canal, que es el A354, donde almaceno el día de la semana, de domingo a lunes. Cuando vale 0 indica que es domingo y cuando vale 6 indica que es sábado. Entonces estos datos o se los tengo que introducir o el autómata trabaja en BCD. Para ver el reloj de tiempo real y ver la hora que tiene almacenada el PLC, pues nos teníamos que conectar al mismo. Vamos a conectarnos a este PLC que tenemos aquí, un CP1L, y una vez que me conecto, ya sí que me aparece ahí la opción de consultar el reloj. Doble clic sobre él y vería la hora que tiene almacenada el PLC y la hora que tengo en mi ordenador. Podría sincronizar ambas, por ejemplo, aprovecho para sincronizarlas. Y si quiero ver la hora sin necesidad de estar conectado con un ordenador, pues puedo utilizar el área de memoria A y, estando conectado al PLC, monitorizar esa área. Por ejemplo, seleccionaría el área A y le daría a monitorizar. Entonces, el A350 no se utiliza y a partir del A351 tengo los datos de fecha. Ahora me está diciendo que es el minuto 47, segundo 28 y subiendo, la hora 23 y 26 minutos, y el mes 4 del año 15, y además el día de la semana es 00. Es decir, esa sería la forma de interpretar la fecha. En los apuntes tenéis un ejemplo donde se muestra en principio cómo lo podemos identificar. Según lo que vemos aquí en el PLC, pues veremos que son. Según lo que vemos en el PLC, vemos que son las 23:48 43 segundos del día 26 del mes 4 del año 2015. Y además que el día de hoy es 00, es decir, que es domingo. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido en el que vamos a hacer que se nos active una salida entre el segundo 30 y el 60 de cada minuto. Para eso, introducir la palabra de control. La palabra de control de la comparación de hora tiene este formato. Necesito 5 bits, de los que cuales cada uno de ellos representa los años, los meses, los días, las horas, los minutos y los segundos. Si yo quisiera una fecha concreta, pues entonces tendría que poner a cero todos estos bits, es decir, metería un 00, con lo cual tendría en cuenta los segundos, los minutos, la hora, el día del mes, el mes y un año concreto. Es decir, un evento que suceda el 24 de abril del año 2016 a las 13 horas 55 minutos y 23 segundos. Normalmente, pues suelen ser eventos de hora, a las horas concretas, y en este ejemplo lo que vamos a hacer es simplemente hacer que se active a partir del segundo 30. Por tanto, es decir, no tengo en cuenta ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora, ni el minuto. Es decir, solo voy a tener en cuenta los segundos. Por tanto, mi palabra de control será aquí el 3, que no cambia, y aquí tendría 8 y 4, 12, y 2, 14, es decir, un 14 escrito en hexadecimal. Por tanto, 3E sería. Bueno, pues entonces vamos al PLC y vamos a escribir la función. Es una función. Ah, perdón, vamos a desconectarnos. Entonces, cuando DT, es decir, cuando la hora sea mayor
que quién, dónde va a ser, dónde voy a poner la palabra de control, cómo lo voy a comparar. Por ejemplo, eso se lo voy a escribir en D10. ¿Dónde tengo la hora actual? Por defecto en el A351. Podría haberlo movido a otro sitio. ¿Y dónde voy a tener la fecha que voy a comparar? Por ejemplo, en el D a partir del D11. Porque necesitamos tres canales, entonces ocupará el D11, el D12 y el D13. Vale, entonces a partir de ahí, cuando eso se cumpla, cuando sea mayor, entonces quiero activar la salida 100.00. Vale, entonces tengo que escribir la palabra de control, para eso accedo al área de memoria. Me voy al área de. Y en D10 voy a escribir mi palabra de control, me pongo en hexadecimal y mi palabra de control hemos dicho que va a ser 3E. ¿Y qué es lo que quiero comparar? Quiero comparar los segundos. La forma de escribir la fecha, por ejemplo, pues sería en D0 tendría segundos y minutos, en D1 tendría las horas y el día del mes y en D2, en el siguiente canal, tendría el mes y el año. En este caso, como no lo voy a tener en cuenta, solo tendré que escribir ahí segundos. Por tanto, quiero que sea a partir del segundo 30, por tanto, 0030. Y el resto de canales, pues en principio, pues con un 0, los otros dos canales, porque no los va a tener en cuenta porque mi palabra de control va a evitar que los tenga en cuenta. Muy bien, pues eso sería. Voy a conectarme al PLC y le voy a transferir el programa por un lado. Y los datos del reloj por otro. Por el plano de la memoria. Voy a conectar. Perdón, se los voy a transferir. Eso. El rango pues del de 10 al de 13. De 10 a 13. Muy bien, vamos a pasarlo a run. Ahí estoy viendo el tiempo. Ahí estoy viendo la hora, son 53 minutos 58 segundos y ahí tengo mis 30 de comparación. Ahora estoy por debajo, estoy en el segundo 6, 7, como la comparación que le he puesto es cuando sea mayor que, entonces en cuanto esto llegue al 30 se me va a activar la salida. Perfecto, ya la tengo activa y se desconectará cuando llegue a 60. Vamos, por ejemplo, a encadenar dos. Si quiero que esto suceda solamente un día concreto de la semana, pues entonces voy a mover ese y voy a utilizar la instrucción de comparación de día. Entonces, la instrucción de comparación de día sería, esa sería simplemente. No existe como tal, pero si no simplemente compararía el A354, que es donde está el día, con el día de la semana que yo quiera. Es decir, hago una comparación normal cuando sea igual a 354 y lo comparo con el día de hoy, que hoy es domingo, pues por tanto le pongo un 0. Voy. Bueno, y además voy a hacer que esto solamente esté activo entre el minuto, voy a ponerle un menor, DT, de 10, porque estoy comparando lo mismo, no necesito un dato nuevo, a 351. Y lo que tenga en D21, por ejemplo.
Y en D21 voy a ponerle los segundos que quiero, que por ejemplo le voy a poner en D21 le voy a poner 45. Muy bien. Entonces, ahora voy a tener activo esa señal solamente los domingos entre los segundos 30 y 45 de cada minuto. Le voy a cargar la memoria. Solo he ocupado el 21, por tanto, ese sería el único que le voy a cargar. Y vamos a monitorizar y vemos que son el segundo 57. Y ahora cuando lleguemos a 30, por ejemplo, si me interesase cambiar, una vez que lo tengo definido, desde aquí puedo cambiar, por ejemplo, a 20, por ejemplo. Y ya lo he cambiado sin necesidad de tener que acceder directamente a la memoria. Entonces, al llegar a 20, ahora se va a activar porque estoy entre 20 y 45. Y en vez de 45, le voy a decir que sea en 35. Ya se lo he cambiado a 35, pues entonces cuando llegue a 35 se tendrá que desactivar. Entonces solamente estará activo a partir del segundo 20 y antes del 35. Pues combinando todas estas rangos de fecha y hora, pues se pueden programar eventos en fechas concretas. Lo único un poquito complicado de entender puede ser el tema de la palabra de control, pero con el ejemplo que tenéis en el PDF, pues entiendo que puede ser suficiente.